Seguimos con más. Los cuerpos de socorro y fuerzas armadas del ejército mantienen operativos en algunas zonas que fueron afectadas por el desprendimiento de piedras y paredes en el interior del país. Para expertos en meteorología, el sismo ya es catalogado como terremoto. Bendecidos con un año más. Cumplimos 54 años a tu servicio. Farmacias Batres, tu farmacia. El sismo de anoche es catalogado como un terremoto de 7.7 de magnitud. Es el dato oficial de las autoridades de gobierno. 3.586 son las personas afectadas. 94 personas damnificadas. 4 personas heridas. Viviendas con daños leves, 9. Viviendas con daños moderados, 21. Puentes afectados, 1. Viviendas con daños severos, 64. Carreteras afectadas, 3. Edificios afectados, 5. Tenemos personas atendidas, 2 que fueron heridas, como usted bien lo mencionaba, y 2 personas que sufrieron fracturas. El temblor duró 1 minuto con 33 segundos y la mayoría de daños se reportan en Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Suchitepéquez y Totonicapán. Por una Guatemala en paz en cámara, Edgar Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. El último reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres sobre el recuento de daños materiales causados por el sismo de anoche, catalogado como un terremoto de 7.7 de magnitud, es 4.493 personas afectadas, 90 personas refugiadas, 92 evacuados, 4 personas heridas, 212 viviendas con daños, puentes afectados, 1, escuelas afectadas, 13, carreteras afectadas, 7, edificios, 11, iglesias, 6. No se reportan víctimas mortales por el temblor que duró 1 minuto con 33 segundos, sensible en todo el país, aunque los departamentos que reportan daños son Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Suchitepéquez y Totonicapán. Más de 40 albergues han sido instalados en los 6 departamentos que resultaron con daños por el terremoto. Los cuerpos de socorro han recibido más de 1,000 llamadas de guatemaltecos que fueron afectados. El pánico fue la principal razón. Respecto a la duración de las réplicas, esto puede tomar varios días. Normalmente en las primeras 24 horas es cuando se producen las réplicas más fuertes y más constantes. El Ministerio de Educación registró 26 escuelas que sufrieron daños estructurales en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango y El Quiché, luego del terremoto que ya hemos informado de 7.7 en escala de Richter. Tenemos hasta ahora reporte de 26 escuelas que han sido dañadas. No tenemos reporte sobre escuelas totalmente destruidas, sino más bien grietas, problemas con los pisos, problemas con los techos o con situaciones que ya venían en el pasado afectándose por los sismos anteriores que ahora terminaron de complicarse, como casos de muros perimetrales que ahora cayeron y ya estaban en una situación crítica previamente. Los daños por el terremoto en Huehuetenango dejaron más de 160 viviendas dañadas y destruidas, edificios públicos, escuelas y derrumbes en carreteras también. Hasta el momento no se reportan fallecidos ni heridos tampoco. Cuando todos dormían, el movimiento telúrico provocó que despertaran y salieran despavoridos para resguardarse, mientras las humildes viviendas construidas de adobes de tierra y techo de lámina se desplomaron. Los sobrevivientes indican que es una nueva oportunidad. Estamos durmiendo ahí dentro. Ay, que no morimos. Ay, mi nieto me jaló afuera. Ajá, mi nieto me jaló. No está mi nieto y Dios ya le va a jalar adobo, me quiere. Eso quiero yo. Gracias a Dios, no pasó nada en mi familia. Gracias a Dios. Sí, estábamos durmiendo, dice hoy a las 11:30 más o menos, cuando hubo ese terremoto fuerte. Y salimos de la casa y cuando estábamos afuera, cuando rebotó toda esa casa para abajo. Que lo que puede hacer el gobierno es hacer una casa así, una cocina, para detener una poca gente aquí. El presidente Jimmy Morales, en una visita de verificación de daños, dijo que el puente Selegua 2, que tiene 9 agujeros por derrumbes de rocas, será
reparado a la brevedad, mientras que esperan ayuda del Congreso para agilizar los fondos. El mandatario dijo que analizan pedir un estado de calamidad. Lo que nos imposibilita la ejecución de un tema de emergencia es nuestra ley de presupuesto, que no nos permite gastar ni un solo centavo en este tema de emergencias. Las autoridades locales trabajan a marchas forzadas para confirmar los reportes de daños. Reportan un número de 100 casas con daños, con leves y algunas colapsadas. En ese sentido, estamos en alerta María. Estamos ya haciendo la evaluación correspondiente para poder cambiar la alerta a una alerta naranja. Se anunció que habilitarán albergues donde sea requerido y necesario. Por ahora, los daños ya alcanzaron 14 municipios de este departamento. Lo más importante y lo que hay que resaltar es que no hubo pérdidas humanas, tampoco hubo heridos durante este terremoto que ha despertado a muchos huehuetecos y que de esta manera siguen viviendo esta tragedia. Con imágenes de Heidi Samayoa, yo soy Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Las autoridades reportan que el municipio de Tacaná, al norte de San Marcos, frontera con México, fue el más afectado. Esto luego del terremoto de ayer por la noche, donde hasta el momento se registran 1.113 viviendas dañadas y unas 300 personas albergadas. De las 1.113 viviendas con daños, según las autoridades municipales de Tacaná San Marcos, existen 943 casas destruidas a consecuencia del terremoto. Viviendas, por supuesto, en riesgos, 112, y leve, 27, moderado, 54, y severo, 943. Una de las viviendas destruidas es una construcción de concreto de 5 niveles que no soportó el terremoto y el primer nivel colapsó. Las pérdidas se estiman en al menos 4 millones de quetzales. Otras viviendas destruidas en su mayoría eran de adobe, lo que significa que los más afectados son familias de escasos recursos. Y luego cuando escuchamos todos los trastos se nos acabó ir, la casita de adobe, como es de adobe nuestra casa, todo se acabó ir, el cuarto adentro todo ya se acabó rajar, todo, el paredoncito que tenemos en medio ya se quedó movible, mire, al ponerle la mano ya se va. Y las nenas, yo ya no alcancé a jalar a mis nenas a sacarlas afuera. ¿Qué daños hay? La cocina se fue casi por completo, de aquel lado, mire, se fue todo, aquí se fue todo, adentro se fue todo. Al menos dos centros educativos reportan daños en las comunidades rurales de Tacaná San Marcos. Sin embargo, las autoridades de educación todavía están verificando otros posibles daños. Pues sentimos el gran temblor, pensamos que iba a ser pacífico, pero la verdad que fue tan fuerte que ya no pudimos movilizarnos de un lugar a otro. Y asimismo escuchamos los gritos de todos los vecinos y de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y al momento de que fue calmando el temblor, salimos a observar que si los vecinos estaban bien. Pero la verdad que hubieron daños materiales, gracias a Dios no hubieron daños a las personas, heridos, muertos, gracias a Dios no hubo nada. Únicamente daños materiales, lo que es la escuela de la aldea, esto es el mero centro de la aldea, sufrieron muchos daños. Ahorita, pues la verdad, no sé cuándo van a componer esto para que se pueda habilitar las clases, ¿verdad? Las autoridades municipales, junto a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y la Gobernación Departamental, albergaron a por lo menos 300 personas. Personas que están en riesgo son 8 personas, casas también son 8 personas, son 8 casas, perdón, y afectadas son 245 afectadas, y damnificadas son 1.500 personas. Evacuadas, por supuesto, son 150 y albergadas tenemos 300 por ahora. Por este momento en el centro municipal, aquí en la zona 5, que tenemos un total de 16 personas, pero como también hay albergues en las microrregiones donde fueron afectadas. Entre los edificios públicos afectados se encuentran el Salón Municipal y la Iglesia Católica. Sin embargo, hace falta la verificación de la Conred para determinar el tipo de daño. Parte dañada, que es más dañada de la iglesia, sobre todo la cúpula, y algunas paredes. Ahorita queremos esperar también que viene la Conred para evaluar también las torres que están aquí de la iglesia, porque también miramos que en la torre de la iglesia hay mucha rayadura. Entonces pensamos que son también peligrantes.
Según las autoridades en el municipio de Tacaná, considerado el más afectado por el terremoto, se registraron derrumbes en las principales rutas. Sin embargo, el ejército se encargó de retirarlos. No obstante, los pobladores permanecen temerosos a los sismos, que continúan registrándose. Desde Tacaná, San Marcos, por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión. En noticias del mundo, un poderoso terremoto de 8.2 grados sacudió el sur de México, dejando al menos 37 muertos, en lo que fue calificado como el mayor sismo registrado en los últimos 100 años en ese país. Las autoridades han advertido sobre fuertes réplicas tras el sismo de magnitud 8.2 y dijeron que el balance de muertos puede aumentar en las próximas horas. Muchos habitantes de la pequeña ciudad de Juchitán, en el sureste del estado de Oaxaca, estaban aún en pánico. Las réplicas se han sentido como unas 4 veces, dijo Isel Fuentes, un empleado de 24 años, mientras observaba estupefacto los restos de un edificio en la calle. Escombros, edificios semidestruidos y grietas en las calles, Oaxaca es hasta ahora el estado más afectado. Con más de 45 fallecidos, informó Protección Civil del gobierno federal. De ellos, 17 murieron en Juchitán, precisaron las autoridades. Reportan también 10 muertos en el vecino estado de Chiapas, en cuya costa fue el epicentro del temblor. Ambos estados tienen constantemente una gran influencia de turistas. 3 personas murieron además en el estado de Tabasco. Más de 200 resultaron heridos en el sismo, escribió el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Y miles de personas evacuaban zonas costeras del sureste de Estados Unidos para huir del huracán Irma, que castiga a Cuba con intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento tras dejar una veintena de muertos en otras islas del Caribe. Irma, gigantesca tormenta más grande que Florida y a la cual autoridades estadounidenses tildan de catastrófica, se espera que golpee este estado el fin de semana con vientos de 240 kilómetros, provocando una subida brutal de las aguas de hasta 8 metros por encima de su nivel normal. Para golpe, vehículos cargados con todo tipo de enseres, como un colchón o un kayak, vivoreaban hacia el norte, o mejor dicho, se dirigían hacia el norte a lo largo de las 2 autopistas de Florida hacia el sur. También convoyes militares que transportaban gasolina para permitir que más personas abandonaran la zona. Bendecidos con un año más. Cumplimos 54 años a tu servicio. Farmacias Batres, tu farmacia. El deporte internacional, 41 ciudades en Canadá, México y Estados Unidos presentaron ofertas para recibir partidos de la Copa Mundial de Fútbol del año 2026, señalaron miembros del comité de candidatura. Electroral, el suero oral para todos, presenta. La oferta conjunta norteamericana se considera la favorita para el 2026, a la que también se presentó Marruecos. La lista de 41 ciudades se cerró después de que 3 urbes invitadas a presentar ofertas, San Diego, Green Bay y Calgary, no pudieron hacerlo. La candidatura conjunta para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá presentan entre 20 y 25 lugares en su última oferta de FIFA, con 12 lugares que probablemente serán elegidos como anfitriones del torneo. El torneo será el primero en utilizar el formato de expandido a 48 equipos. Estamos encantados con las presentaciones que hemos recibido, especialmente el compromiso de cada ciudad con la innovación y sostenibilidad. Las ciudades que no organizan juegos podrían ser elegidas como otros lugares necesarios para el torneo, como los campamentos base de equipos para entrenamiento, según el comunicado. Los miembros de la licitación han dicho que 60 de los partidos del torneo se celebrarán en Estados Unidos. Canadá y México acogerán 10 partidos cada uno. Los Estados Unidos acogerá todos los juegos a partir de los cuartos de final en adelante. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Más deportes el lunes, Aarón Cortés siga con nosotros. Al regresar al segmento de cada viernes y que usted ya está esperando, sí, las inolvidables.